a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Lluvia. No, sol, no, no depende eso, como yo amanezca con lluvia, con sol, no importa, amanezco bendecida porque el Señor está aquí conmigo, porque el Señor me llena, porque el Señor me ha dado toda su luz y por lo tanto es una maravilla como estoy viviendo y voy llevando, irradiando a todos, voy irradiando a todos, sobre todo en este tiempo en que estamos todos tratando de sacarnos mochilitas ahí, las piedrecitas, y yo voy a estar tratando de ayudar a los demás a también a sacarse las mochilitas, las piedras, y no ser una piedra más. Y si veo que soy una piedra más, bueno, tratar de ayudar para sacarla y no les pese tanto. Y aquí también, ¿y cómo puedo hacerlo? Con esta palabra. Esta es la palabra que me va a poder ayudar a ver qué es lo que pasa, va a ayudar a ver cuál es el momento realmente que yo estoy viviendo y que yo puedo ayudar. Así que veamos, pues, veamos, estamos siguiendo aquí con Juan y vamos viendo qué es lo que nos va diciendo. Ya este mes terminamos con este evangelista lleno de paz y de amor. Y mira cómo nos toca Juan 14, como subtítulo dice Partida de Jesús. Ya está preparando un poquito a los apóstoles para explicarles dentro lo que se pueda, ya como te explica a mí y a ti esta palabra. Y mira lo que le dice. Ustedes ya saben el camino para ir a donde yo voy. Tomás le dijo, pero Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre sino por mí. Palabra del Señor, palabra del amor, palabra de la luz, palabra del Señor, palabra que te está diciendo a ti y a mí. Porque de repente estamos perdidos, de repente no sabemos a dónde ir, porque hemos olvidado esta palabra, hemos olvidado que Jesús es el verdadero camino y yo me he ido ahí a todas estas cosas que el mundo me está diciendo, que el camino para la felicidad es el poder, es el tener, y que mira, la última vidente llegó, vamos a verla para que nos diga qué cosas tenemos que hacer. Bueno, y ahí estamos, pues. Y él dice, no, por ese no es el camino. Porque tantas veces le preguntamos al Señor, igual que Tomás, Señor, ¿cuál es el camino para llegar a ti? Por favor, muéstramelo, porque no sé. Y el Señor me dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ven, sígueme. Yo estoy contigo, no tengas miedo. Y no me dice, estoy contigo del lunes, el miércoles, el viernes de 3 a 5, sino que todos los días de tu vida, siempre, hasta que yo te venga a buscar para compartir con nuestro Padre la alegría del cielo. Dice, camino que yo te he mostrado, no tengas miedo. Entonces, no tengamos miedo, creámosle al Señor. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, yo creo en el Señor, sí, yo creo en Él. Pero ¿le crees realmente? ¿Le crees cuando Él nos habla? ¿Le crees su promesa de que va a estar con nosotros? ¿Le crees que Él es la fuerza, es el amor? Y que sin Él nada hay, nada podemos hacer. Yo les he recordado tantas veces esas palabras de nuestro querido Padre Harry, que en paz descanse, que él decía que desde guaguita, desde que tenía uso razón, la mamita le decía, recuerda Harry, que sin Dios no puedes hacer nada, sin el Señor no puedes hacer nada. Entonces, y él dice que lo ha transmitido y nos ha dado para que realmente no seamos orgullosos, no seamos soberbios. Yo puedo, para eso yo sé, para eso yo tengo dinero, yo sé tanto. Pero digámosle hoy día, Señor, en este tiempo que estamos de cuaresma comenzando, Señor, ayúdanos, que todo lo que sabemos, sácalo. Y entra con tu sabiduría a nuestra mente, pero también llegue a nuestro corazón. Y si llega a nuestro corazón, hermana, es para que podamos actuar y obrar según lo que Él dice. Así que digámosle, Señor, ayúdanos a reconocer solamente que tú eres el camino, la verdad y la vida. En las bodas de Caná.
milagro sucedió. Agua en vino. Jesús convirtió. Llevarte hasta Jesús.